Que empezó una nueva estrategia para de seguridad ahí en la frontera, ¿no? Pues no es para empezar, la estrategia está permanentemente en evolución, lo hemos dicho. Una nueva, ¿no? Y no, hay una evolución permanente en la estrategia de seguridad, eso lo hemos dicho. Y afortunadamente no son los 10, los 12, los 15 que había. Afortunadamente no es ese ni el regreso ni la constante. Lamentablemente son hechos que nos lastiman y que se habrán de esclarecer, que a diferencia hoy también se detienen a los responsables. Gobernador, un juez federal suspendió la licitación para la fabricación de placas y engomados en el próximo año. ¿Qué nos puede comunicar al respecto? Pues somos respetuosos de las definiciones judiciales, siempre seremos respetuosos. ¿Se resolverá el tema? ¿Va a demandar por algunos daños a miembros del Barzón por lo que provocaron en el Palacio de Gobierno? La Secretaría de Gobierno lleva a cabo ese tema. Yo soy de alguna manera atento para el seguimiento de los asuntos. ¿Ustedes tienen becas para un cierto tipo de especialización en coordinación con Canadá? ¿Cómo se otorgarán estas becas? Esas 100 becas las está ofertando TransCanada y otras 200 becas las quiere fortalecer el gobierno del estado para tener especialistas en manejo, mantenimiento y operación de los ductos que se están hoy construyendo en Chihuahua. ¿Cómo se ofertarán? Se estarán otorgando a ingenieros, a técnicos que muestren interés por esa especialidad y que tengan la capacidad de hacerlo. Yo estoy seguro que habrá mucho interés y para nosotros es muy satisfactorio que chihuahuenses sean los que operen los ductos y no tengan que venir de otras partes. Problemas con la CFE, ahora con las tarjetas. ¿Se le ha pedido alguna participación más al superintendente que atienda este tipo de situaciones? Por supuesto, hemos estado, ayer mismo estuve en la CFE y nosotros queremos que no se confunda la población. Una cosa es, y luego se desvirtúa, desgraciadamente una mala operación de un programa viene a desvirtuar una gestión generosa que la CFE y el presidente Peña Nieto ha dado para Chihuahua, como es la rebaja de la tarifa de verano, que afortunadamente ahorita tiene efectos en los recibos de las familias chihuahuenses. Por supuesto, estamos exigiendo que lo resuelvan. Ok, gracias, jóvenes. Gracias. ¿De manifestarse en qué sentido? O sea, ¿qué mensaje les da? Que soy respetuoso, pero que lo hagan en el marco de la ley. De ninguna manera puede una manifestación poner en riesgo la tranquilidad, la seguridad de los demás ciudadanos. El marco de la ley es muy claro. Todo el mundo tiene derecho a expresarse siempre y cuando lo haga en el marco de la ley. ¿Y en el caso de la gente ayer? Pues es igual. A ver, el caso de la gente es muy importante resaltar que abandonó su trabajo para venir a ello. Él podía hacerlo a sus horas de descanso o haber retirado o solicitado una licencia de su trabajo. Un policía es un funcionario con características muy especiales por la misma responsabilidad y facultades que tiene. Bueno, nosotros estamos muy abiertos a desahogarlas. Pero la verdad es que ahí hay un tema que la Fiscalía habrá de ventilar con toda puntualidad. El gobernador de Guerrero suplente, Rafael Ortega, ha señalado como posible miembro del presidente de las guerrillas. A pesar de eso, la CONAGO pudiera darle bienvenida. No, a ver, es muy especial su pregunta. No. El gobernador lo eligió el Congreso del Estado de Guerrero y guarda nuestro respeto y aprecio y será bienvenido a la CONAGO. Y lo que se ha señalado de su experiencia, pues a mí me parece que en este momento para él es una oportunidad y una fortaleza que le permita transitar con esos sectores de la población guerrerense a resolver los retos que hoy tiene. Gracias.